El canto con caja es una especie folclórica de nuestro país. Ella derrama sus coplas ancestrales. Su voz es su herencia cultural. Hoy conocemos a Juana Micaela García. Voy a cantar una copla delgadita como un lienzo. Cuando me vaya de aquí, todo va a quedar silencio. Yo desde los 8 años y me enseñó mi tía abuelita, que es hermana de mi abuelita que me crió. Sí. Ella canta la primera copla, así como me enseñaron a cantar copla, lo primerito era hilar, pisar la lana con la pusca, hilar, sí, tejer. Y nosotros éramos niños y no teníamos muñequita, la muñequita eran los corderitos y los chivitos cuando nacían. Claro. Para ponerle en chiquero, para sacar leche su mamita, para hacer queso, requesón, claro, come con mote. ¿Aprendió de todo? De todo, desde chiquita. Desde chiquita. ¿Y lo que más le gusta y le gustó siempre es la copla? La copla. ¿Sí? Me iba arriba en la montaña más alta y gritaba como... Yo decía, nadie me escucha aquí, yo grito como yo quiero. Se va de generación en generación, Dios quiera que no se... ¿Cómo se dice? Que no se termine, que no se corte, porque bonita. Ay, el amor más grande, verdadero, son las coplas, porque le sale a uno, lo quiere con todo ese amor verdadero de Dios divino, de la mamita Virgen María. ¿Y después tuvo más chicos? Más chicos. ¿Cuántos tuvo? 6. 6 hijos. Ay, sí. ¿Y por qué es tele? Porque no miraba tele ni porque no tomaba pastillas. ¿Y usted los crió solita, los 6? Solita, pero no solita. Tuve suerte para tener esposo. Esposo. Solita acá en Salta Capital. Solita, sí. ¿Y usted siempre iba trabajando? Trabajando. Y aparte cantaba, siempre cantaba. Cantaba, sí. Aquí está mucho, aquí en la plaza siempre. Ahora me llaman por todas partes. Claro, y si es famosa. Sí. Cuénteme, esta caja, ¿quién escribió esto? Quebrada del Toro, donde el cóndor vuela bajito. La Mariana Carrizo. Mariana Carrizo, qué lindo. ¿Y estuvo en Cosquín usted Estaba también? Estaba en Cosquín. Cuénteme, sí, ¿cómo fue esa experiencia en Cosquín? Muy divino. Le doy gracias al Padre Dios divino. Nunca dejo de darle gracias todo segundo, porque conocer a donde uno nunca había pensado. Nunca había pensado que conocer. Ajá. Así que... ¿Y cómo fue cuando se subió al escenario, un vio toda esa gente? De... ¡Qué miedo, ¿no? Vos mirás abajito, está mucha gente. Sí. Y me quería... como dice mi nieto chiquitito, tengo... ¡Se atoró, mamá! Sí, se atoró. Claro. Se atoró la garganta. Ay, no me le digo a Diosito. No, no, no. No me ponga nerviosa, que cante nomás. Claro. Dale, que dale, le di. Y pudo cantar, ¿o sí, no? Pudo cantar. Le gustó la tonada y canté la tonada para coger. Si la copla, la tonada, la más pura, el amor puro que es para cantar, como todo folclorista. Seguro. Ay, es una cosa muy bonita cantar, ser folclorista, ser bandoneonista, ser coplero. Qué cosa es más bonita. Es un orgullo, bonita, ¿no? Un orgullo muy... Yo soy de la Quebrada del Toro, señores, se cumple.